informarles, ¿no?, que como presidenta del Comité de Loma Negra hemos trabajado alrededor de 3 semanas realizando todos los análisis previos para poder precisamente tener ya a los personajes principales de nuestra fiesta como es Loma Negra, en homenaje a los 195 años de independencia de la Tacoma. Perdón, 197, ya lo tengo, hice la resta de la emoción, perdón. La Mama Negra para mí corre en las venas, ya que desde niño he tenido la oportunidad de sentir, aldeaonline.com. Y hoy ser el capitán realmente es un sueño cumplido. Lo asumo con humildad, con la mayor sencillez que aprendí de mis padres y sobre todo con el respeto a la gente de mi ciudad, de la que me siento orgulloso de decir soy la tacundeña. Señores autoridades, compañeros, pueblo tacundeño, tengan la seguridad que con total responsabilidad, orgullo y humildad sabré llevar la bandera morisca y que en su constante caminar estaré representando nuestra cultura y nuestra tradición. ¡Que viva la Mama Negra! La Mama Negra representa y es parte de mi identidad como mashca auténtica, de esos mashcas que para la tacunga representan en todo momento, en todo lugar. Pondré mi mayor esfuerzo para poder representar con la más altura y humildad a tan ansiado personaje que ha sido para mí el ángel de la estrella. Finalmente, quiero reiterarles a todos y a cada uno de ustedes mis más sinceros agradecimientos y pedirte a ti, mi Virgen de las Mercedes, que me des tu bendición. Muchas gracias. En mi caso, como un personaje ya electo en este momento, Rey Moro, lo acojo con mucha humildad, con mucho respeto, porque cualquier plata con que ella estaría orgulloso realmente de estar aquí. aldeaonline.com. Como ya sabemos, y en mi caso no fue así. Con todo gusto estamos aquí con las manos limpias, con los corazones listos y sobre todo con esa organización que con el equipo de trabajo, los amigos, mi familia y todas las personas, empresas, vamos a lograr. Y me voy a referir a un criterio que me dio un amigo que está aquí presente en esta sala. Y él me decía, Jorge, es hora de ponerle a la Mama Negra, a esta Mama Negra del año 2017, me refiero, en la ciudad de la Tacunga. No alcancé a entender esa situación. Pero aquí está la Tacunga. Aquí están esos jóvenes atacungueños, no me refiero a mí, sino a los jóvenes atacungueños representando a la capitanía, al ángel de la estrella, al abanderado de Luis Moro, jóvenes atacungueños, profesionales que están laborando en esta tierra, profesionales que tienen sus familias aquí en la ciudad de Atacunga. Eso es lo bueno. Y por ende, la Atacunga también, como nosotros vamos a rendirle homenaje, la Atacunga debe rendir también el apoyo. aldeaonline.com. Porque esta la Mama Negra no es en beneficio de nadie, con el respeto a usted, señor alcalde. Y gracias por todo. Con el respeto a la señora presidenta de la comisión, con el respeto a todos los miembros, esta Mama Negra no es en homenaje de ninguno de nosotros. Esta Mama Negra es en homenaje de la Atacunga. Y de este trabajo van a sufrir o van a beneficiarse miles de atacungueños. Y eso ténganlo por seguro. Nosotros vamos a trabajar con sencillez y humildad, sin aprovechamientos personales, sin lucimientos de ninguna especie. Porque aquí la Mama Negra es la principal. Los 5 somos uno solo. Somos un solo pueblo. ¡Viva la Atacunga!